¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Estoy sembrando al amanecer a primera hora y con la información del sector agroalimentario. Ustedes ya mismo pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran en pantalla. Nos pueden seguir en las redes sociales o en nuestra página web sembrandonoticias.com con todo el análisis y la actualidad del agro y la ganadería a nivel nacional e internacional. Queremos invitarlos a participar el próximo 2 de noviembre de los festejos por los 25 años del Instituto de Reproducción Animal Córdoba. Se va a celebrar con una jornada de trabajo allí en el predio que el instituto tiene en el norte de la provincia de Córdoba, con disertaciones de primer nivel y además con todo el resumen de cómo viene trabajando el IRAC en estos últimos años y cómo ha evolucionado la reproducción animal en este sentido en la República Argentina. Están, como decíamos, todos invitados a participar y pueden ponerse en contacto con la gente del IRAC para reservar ya su lugar a este importante evento. Ahora nos vamos a ir, como siempre, a los precios de actualidad. En primer término, cereales y oleaginosas, y luego de la mano de ganadosycarnes.com, los precios de la hacienda. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Dialogamos ahora con Ulises Forte, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, desde lo que fue una nueva jornada a campo, en este caso que se desarrolló en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Sí, mira, es un balance pero rápido. Bueno, fue una agenda, muchas actividades. Estamos acá en Cruz del Eje, en la agenda de la cooperativa de la Federación Agraria. Hemos estado en diferentes regiones. Bueno, vos siempre nos estás acompañando. Esto no lo queremos. Y bueno, y una agenda internacional muy nutrida, con muchísimas actividades. Que bueno, se empiezan a ver los resultados, ¿no? Te imaginas, este año se van a aumentar las exportaciones de carne bovina en un 70-75%, ¿no? Ese es un dato de la realidad. Algunos están hablando de 420.000 toneladas, otros se animan a hablar de 500.000 toneladas. Helada, pero dentro de la realidad del tremendo aumento que hubo en las exportaciones, de un mercado claramente ascendente, que China tiene mucho que ver con eso, ¿no? Así que bueno, no aflojamos el tranco, como decimos. Nosotros estamos saliendo el sábado para Japón, vamos a hacer una presentación en la embajada con la carne argentina. Todos sabemos que, bueno, hoy por hoy estamos exportando carne sur de la barrera libre-astosa con vacunación, o sea, sur barrera de Río Colorado. Está en discusión el nuevo protocolo para incluir todo el país, pero bueno, que estamos en Japón con los cortes de premios es un dato de la realidad. De ahí pasamos a China, que seguimos con una semana ahí con nuestra campaña de promoción e instalación de la carne argentina. Y bueno, y ahí ya estamos de vuelta, nos agarra la ciudad de París, que estamos yendo con 28 empresas, con un stand de 1000 metros cuadrados, una jornada de la verdad que un desafío muy importante. Así que eso, venimos una semana y nos volvemos a China. Y después hacemos un seminario, vamos a Misiones, y bueno, en algún momento vamos a descorchar, ya nos agarra fin de año. Ulises, en lo que tiene que ver con esta apertura que estamos teniendo en los mercados internacionales, como productor ganadero también,
¿Ves que el productor está apostando, ve que se está recuperando el stock para poder abastecer esto que ya se viene, digamos, como un gigante tan importante como es China, ¿no? Sí, mirá, o sea, se han aumentado 3 millones de cabezas, los rodeos, se ha aumentado mucho el rodeo de cría, por supuesto que hay que ir perfeccionando, hay que aumentar el porcentaje de estete y demás, hay que recuperar la categoría novicio pesado, pero bueno, hemos ido creciendo con todos los esfuerzos de que ha demandado el productor y la bicetera propia. Este año, que son, o sea, este año pedirle al productor que saque un crédito para comprar vaca, que hipoteque el campo y pague el 70% de interés, es mandarlo, suicidarlo, ¿no? Pero bueno, todos los esfuerzos que está haciendo se viene haciendo con el esfuerzo del productor, con todas las ganas, con la esperanza. Bueno, lo que decimos siempre, hace falta esa reforma impositiva, esa reforma financiera, ese incentivo de trabajar lo público y lo privado para aumentar la producción y la productividad. Pero bueno, hay una perspectiva. Vos fíjate, lo mismo que el engorde. Una cosa es engordar con un maíz, hablan del maíz a 5.500 mangos, pero en el puerto. Los que estamos a 500 kilómetros del puerto, el maíz vale 4.500, 4.400. Entonces van cambiando las cosas, ¿no? Ulises, en cuanto a las exigencias de los mercados internacionales, ¿cuáles son, digamos, las principales que le exigen a la Argentina en cuanto a los cortes? Seriedad. Lo que le reclama es seriedad. Eso unifica a todos. Porque, bueno, obviamente que tenés Europa con la cuota Hilton, que es carne pastoril, tenés la 481, que es filo, tenés China, que te compra la carne de volumen magra porque por tipo de cocción, pero después te reclama la carne premium con carne más engrasada. O sea que hoy el mundo tenés para todos los gustos. Y Argentina tiene la tremenda ventaja que tiene una capacidad geográfica y climática para hacer todo tipo de carne, ¿no? Por supuesto que la bandera insignia siempre es la carne natural, un animal libre de estrés en la pradera argentina, ¿no? Esa es la bandera insignia. Pero hoy vos fijate que si el filo fuera rechazado a nivel mundial, no estaríamos con la 481 vigente. Abelardo Cufier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufier, de la precisión a la exactitud. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En ocasión de la celebración por el Día del Camino en Oliva, en la provincia de Córdoba, tuvimos la oportunidad de dialogar con la madre Teresa Varela, que viene llevando a cabo un importante trabajo solidario con la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba. Le consultábamos al respecto y esto nos decía. Me invitaron, ya es algunos años que vengo. Me pusieron en ese camino y yo camino. Me parece muy importante que ellos la colecta que hacen, lo hacen para los chicos de lugares muy, muy necesitados con los que caminamos, con los que trabajamos. Y bueno, realmente yo agradezco mucho, agradezco a Dios que les ha puesto ese corazón tan generoso de compartir. Y agradezco a ellos, a cada uno de ellos, que realmente comparten la obra nuestra. Porque la obra, yo nunca lo siento que es mía, sino que es nuestra. Todo el mundo ponemos un poco. ¿Cuántos años de este mensaje de Dios para acompañar a la gente? Que estoy en eso hace 21 años, que trabajo ahí en San Marcos Sierras. ¿A cuántos chicos, cuánta gente ayuda? Mira, que tenemos fijo que comen todos los días son 300 y algo. Pero los sábados tenemos una escuela de valores
con 160 chiquitos que vienen todos los sábados. Y además de eso, nosotros trabajamos mucho con la gente en el campo. Y toda esa gente también tiene niños, así que, eso yo, no contamos mucho, pero fijos que tenemos son unos 300 que comen todos los días. Pero no me quejo porque Dios manda, ¿no? Pone siempre buena gente en el camino que nos da la mano. ¿Cuál es el mensaje que le daría a los productores, a la gente de Córdoba? A la gente de Córdoba, el mensaje que doy para ellos y para mí también, yo pienso que no tenemos que aflojarnos porque la tierra es buena, Argentina es buena y es rica. Entonces no tenemos que permitir que se empobrezca tanto. Juntémonos, aunámonos para que no se empobrezca tanto la gente de nuestro país, que es muy rica. Yo hoy por hoy no digo más, hablo más de los pobres, no. Hablo de los ricos, gente muy rica, pero muy herida, muy abasojada por la pobreza. Una pobreza que denigra, una pobreza que pega muy fuerte. No tenemos que permitir esto. Hermanos de Córdoba, hermanos de la Argentina, vamos cada uno, luchemos por nuestra parte, demos lo poco que tenemos y cuando se da con mucho corazón, lo poco se hace mucho. No permitamos que nuestra gente se denigre tanto, que la pobreza nos denigre tanto, porque cuando a nuestro hermano se le abaja tanto, le castiga la pobreza, al menos yo también me siento castigada. Cerramos así esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer, como siempre con la información del sector agroalimentario. Decimos que se han registrado precipitaciones en los últimos días en el interior de la provincia de Córdoba. Esto es muy bueno, lo estaba esperando el sector, lo estaban esperando los productores para poder comenzar con las labores de siembra de la campaña 2018-2019. Bueno, y esto va marcando un poco el pulso ya del inicio que seguramente se va a desarrollar en los próximos días de esta, como decíamos, campaña que, si todo sigue como se viene pronosticando en lo climático, seguramente vamos a tener una buena temporada para los principales cultivos de la República Argentina. Pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en cada una de las redes sociales y también en nuestra página web sembrandonoticias.com. Volvemos a agradecer y a felicitar a la familia Carrara en la imagen y en la persona de Eduardo Carrara, que han puesto a disposición para que se desarrollara la jornada Precisión Agropecuaria en Campo Largo en la provincia del Chaco. Su establecimiento con todas las instalaciones adecuadas para llevar a cabo las disertaciones, las muestras estáticas y también las dinámicas a campo, como una importante recorrida a la cabaña que él tiene allí en el lugar, y que todo pudo salir satisfactoriamente y que la jornada se desarrolló con mucho éxito. Así que de nuestra parte, una vez más, queremos hacer llegar el agradecimiento a toda la familia Carrara allí por el gran trabajo productivo que desarrollan en el norte de la República Argentina. Hemos llegado al final de esta nueva entrega de nuestro programa. Con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana. Que la pasen muy bien.